¿Azules subestimaron a Diana? Comienzan lesiones de contendientes. Ganan beneficio de dinero. ¿Mirna hubiera eliminado o no hubiera eliminado a Wilmare? Todo esto y más. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger. Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos. Y también, ¿por qué no platicar por Instagram? Yo soy Roger Oficial. Pero bueno, el día de hoy comenzaremos viendo ya en ceremonia que Frederick menciona ya faltan 4 semanas, chavos, 4 semanas de competencia, donde 2 de ellas prácticamente va a ser la rutina normal, mientras que ya en las últimas 2 ya sabemos que son de dobles eliminaciones, ya quedarían nada más los participantes que llegan a la recta final y todo eso. Pero el día de hoy también estaremos viendo que al parecer llegan todos sin lesiones, tendremos juego en equipo, donde dice será un gran beneficio. Ahora que de pensar qué posible beneficio podría ser y en equipo, pues podría ser quizá por fortaleza, por extra points, por extra ball y el beneficio económico. Esos son los duelos que conocemos que se estarían enfrentando rojos y azules en equipo. Durante la fortaleza todavía no se conoce quién se la lleva. Los extra points son para famosos, el extra ball es para famosos y el juego de beneficio económico es para contendientes. Se mencionaba que posiblemente sea el de dinero el día de hoy y que sea para contendientes. Pero como sabes, toda la información puede estar variando, mejor no aseguremos hasta que lo veamos en televisión. Yo de decir cuál beneficio podría ser el día de hoy, me imagino que sería sí el de dinero. No creo que sea fortaleza el día de hoy, pero ahorita en esta recta final no es nada seguro. Dime en la cajita de comentarios cuál crees que sea, fortaleza, extra points, extra ball o beneficio económico. Y dale like si crees que sea beneficio económico o comentarios si crees que sea uno de los otros beneficios. Y es que como te decía, a partir ya del día de ayer, comenzó como lo pesado los días ya importantes para contendientes. Porque en el avance podemos ver que estaría llegando la lesión de Wilmare. Después otra posible eliminación de un azul. Mientras que también después llegaría la lesión de Mirna, donde la lesión de Wilmare solo va a requerir unos días de descanso. Como te había dicho en el videito anterior, esa información ya se había filtrado y mencionaba que Wilmare era importante esta lesión, que incluso se consideraba si podía continuar o no en competencia, y finalmente sí lo hizo. Quien ya no pudo continuar en competencia es la lesión de Mirna, pero la de Wilmare al parecer no requerirá más que descanso. Donde por cierto, del duelo de eliminación del día de ayer de Génesis contra Mirna, pues muchos estuvo hablando de que los contendientes subestimaron a Diana, como que creían que no iba a competir, se aceleraba y que no sé qué. Y también se hacía énfasis en su velocidad, creyendo que quizá podría perder, pero no. Diana yo lo vería más bien como Mirna. Diana es bastante peligrosa en duelos de eliminación como lo era Mirna. Y de hecho me pregunto esto mismo, ¿qué hubiera pasado si la lesión de Mirna no llegaba? Si el duelo de eliminación de Wilmare contra Mirna se hubiera realizado normalito, ¿quién crees que hubiera ganado? Por mi parte yo diría que sin lesión de Mirna hubiera ganado Mirna frente a Wilmare. Y es que como te digo, en la recta final Mirna y Diana son participantes bastante peligrosos. Por ejemplo, en del lado de hombres, uno que es muy peligroso y que lo veríamos más adelante ya en duelo de eliminación es Dave. Es bastante peligroso en duelos de eliminación. Ya lo hemos visto y ha eliminado a bastantes participantes y compañeros de su propio equipo. Pero como te digo, lo que estuvieron mencionando los seguidores de famosos es que subestimaron a su participante Diana porque quizá no la veían tan veloz. Dímela en la cajita de comentarios, like, si es importante que no subestimen a participantes en recta final. ¿Y a quién diría que no subestimen? Pues yo diría que no subestimen a Dave, a Mirna, a Diana e incluso Wilmare en un duelo de eliminación más adelante puede ser bastante peligrosa. Y dale comentarios si crees que no, que los originales, que los poderosos de siempre como Ana, Javier, Kelvin, Jacobo no tendrían problemas en eliminar a los demás. Yo diría que sí, que va a ser una recta final bastante peligrosa. Y ya veremos quién de los originales llega hasta la recta final y hasta la final de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, siendo esta la información y como te digo,
Yo creo que el día de hoy sí sería por dinero, pero ya lo veremos hasta televisión. Pero bueno, me despido. Nos vemos al ratito en Hexatlón, Estados Unidos. Y cuídate mucho y desayuna súper, súper rico. Espero tu lunes sea delicioso. Y cuídate mucho, nos vemos al ratito. Bye, bye.